Doctor, en conclusión, tengo artrosis. Artrosis facetaria. Facetaria, ¿eso qué quiere decir? Los famosos, en palabras normales, los picos del oro. Picos del oro. Y eso es que entre las dos vértebras... Se han gastado. Lo tengo gastado, ¿no? Listo, es por el trajín, algo así. Ya. Y lo que... joven para esto, ¿eh? Ojo. Y lo que usted va a hacer es solamente una cirugía para aliviarme el dolor que... Para bloquearse, es una... No, se... Lisis significa cortar esa artrosis. Ya. Esto es como un pico. Ya. Yo entro ahí en un corte. Ya. Para separar, porque esta unión... Es la que me está haciendo... Hace que haga doler. Sí. O sea, tú estás uniendo y el roce hace que te duela. Y esa inflamación, ¿ya? Irrita el nervio. Y parecería que fuera un nervio, pero no es. Esto es ahorita lo que estoy haciendo ahora es endoscopía. Ya no abro la columna. Ya. Hernias, fracturas, todo lo hago viendo. Fía agujitas, nada más. Ya. Inclusive por esa agujita meto una cámara. Pero eso cuando tuvieras una hernia meto y la saco la hernia. Pero en este caso no. Es más, cuando ven esta risolisis facetaria, los mismos que hacen las radiografías, las no ni saben qué cosa es. Y muchas veces el doctor dice, ah, no tienes nada, te manda. Toma tu pastilla, pero me duele, como no. Sí, me duele. Te voy a rellenar de pastillas y va a seguir el dolor. Sí. Para poder explicarle a mi familia, porque claro, no, sus no, términos no... Claro, no, vamos a cortar el pico del oro. Ya. O sea, imagínate que está el pico del oro y ya. Vamos ahí a hacer una risolisis. Ya. Ese es. Ya. Y como una vez va a funcionar otra vez, pero no te tienes que subir de peso. Ya. Sí, tengo que ponerme dieta. ¿Te subes de peso? Sí, doctor, estoy con 8 kilos de sobrepeso. Ya, para el 25 te quiero 90, 60, 90. Ah. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Después de tantos días, semanas, ha pasado un montón de cosas. Discúlpeme que el cabello lo tengo atado desde temprano. Oh, qué relajante. Estoy sola en la casa. No hay nadie. Mi esposo se fue a jugar fulbito. Mis hijos quisieron ir a visitar a la abuela. El hijo de mi esposo, mi hijastro, está con su mamá. Yo estoy aquí invadiendo el cuarto de mi hija y fui a una reunión temprano. Y luego ya llegué a casa a estudiar, a comer súper rápido. Estamos sábado. Sí, lastimosamente tengo que estudiar. Sábado también tengo que estudiar. Bueno, quería comentarles un poquito de más o menos lo que ha sido de mí en estas semanas. Les cuento que me puse a estudiar. Estoy estudiando administración y mi horario es bien pesado. Tengo todo esto tenso, durísimo, me duele muchísimo. Termino de trabajar a las 6 de la tarde y me pongo a estudiar a las 7 de la noche hasta las 9 o 10 de la noche. Y luego de eso sigo estudiando, pero es un curso ya grabado virtual de Excel, de la Cámara de Comercio, una hora más hasta las 11. Y de ahí me pongo a hacer ejercicios, media hora hasta las 11 y media. Luego de eso me descargué una aplicación para estudiar francés. Je suis... Tu es un hombre. Je suis un fil. Je mange un pomme. Je mange un pomme. Ah, bueno, por ahí vamos la cosa. Ay, estoy un poquito nerviosa, sí. Y como que lo menos, pero cuando no me están mirando la cámara, hablo en francés. Muy bueno, hace 2 semanas, quería contarles, me levanté temprano, como siempre, saco mi frazadita y no podía
pararme, no podía caminar. Me levanto de la cama así. ¿No? Uno se levanta así, normalmente no se levanta así. Me levanto así y no me pude estirar. Era una cosa que... Esto no podía ponerme derecha. Y toda la mañana he preparado el desayuno así. He trabajado así, ¿no? Y no me paraba. Le dije a mi hija que cocinara. Esperé a terminar a las 6 de la tarde mi trabajo. Bueno, como a las 5 ya no aguanté más. Y me fui a emergencia con mi mamá porque mi esposo estaba de guardia. Nos vamos a emergencia y pensamos que era el riñón, pero no. Era la columna, aparentemente. Entonces me pusieron un tramadol. Me inyectaron para que me pase el dolor. Y bueno, sí que pasó a la media hora. Y luego de eso, al día siguiente, me mandaron a trauma para que pase consulta. Y el doctor de trauma me mandó hacer una electromiografía. Oh my God. Les juro que nunca he pasado por un examen tan horrible. Para mí fue una tortura. Me recosté en la cama y me pusieron como unos chuponcitos en el pie y otro en la rodilla, y me daban como unos espasmos eléctricos para ver las reacciones de mis nervios y todo eso. Y luego de eso me hincaron, me hicieron comprar una aguja monopolar eléctrica. Y con esa agujita, bueno, mejor me puse de costado y me iba hincando en una pierna, me iba hincando en la otra. ¿Por qué? Porque a mí sentí que se me adormecían las piernas. Ustedes saben, los que ya han visto mis videos anteriores, que yo tengo este mal de las piernas inquietas. Me comenzaron a hacer un montón de estas pruebas y luego de eso, a las 2 semanas, tuve que ir a hacerme una resonancia magnética. Durante esas 2 semanas que estuve esperando lo de la resonancia magnética, me recomendaron tramadol, orfenadrina, diclofenaco y ketoprofeno. Todo eso porque la verdad que el dolor era muy insoportable, yo no podía caminar. Así que me saqué mi resonancia magnética, fui, todos me la sacaron, y pues ahí había otro problema, porque yo sufro no al 100% de claustrofobia. No se puede decir si se sufre totalmente o no. Hay grados, hay unos que lo tienen más fuerte, que no pueden, por ejemplo, no podrían estar encerrados así en un cuarto, yo sí. Pero sí le temo, pues, cuando estoy mucho tiempo, de repente, si subo de un piso al 30º piso, sí. Me da mi pánico, me da mis nervios, mi ansiedad y todo eso. Entonces, la idea de esto de pensar que iba a estar dentro de ese tubo cuando me sacaron la resonancia magnética, me estaba matando. Esas 2 semanas fue horrible. Claro, yo no le decía nada a mi esposo. Yo le decía, no, estoy tranquila. Ya decía, no veas videos en donde te cuenten cosas negativas. No veas videos donde solamente salgan cosas malas sobre ese examen. No. Mira videos donde te cuenten experiencias que sean buenas, experiencias agradables, ¿no? Pero sí, vi de ambos, pero no me tranquilizaba. Y bueno, pues llegó el día del examen, me puse a orar muchísimo, estuve pensando, vi una película. Ahí en mi cabecita me imaginé una película. El ruido no era tan fuerte como yo pensaba. Y la verdad que orar y dejarme en las manos, quedar en las manos de Dios y ver esa película en mi cabecita me ayudó muchísimo. Me hicieron el examen súper rápido. Creo que demoró 20 minutos, pero para mí fue muy rápido. Y ya luego de eso, cuando tuve otra consulta con trauma, me dieron mi examen, mis resultados de la resonancia, acá en un disco, y el doctor también lo tenía. Y querían descartar que tuviera una hernia, y lo que salió fue esto. Lo que se traduce como, me dijo el doctor, picos de loro. 3 de mis vértebras, las de abajo, están así, es lo que me dijo. Los huesitos están chocando. Entonces me propuse hacer una operación en la que él con un láser va a
digamos así, cortar esto, ¿no? Para que no me siga produciendo dolor, que es lo que produce el dolor, el choque de estos huesitos, ¿no? De las vértebras. Discúlpeme, no sé explicarle tan claro. Les estoy contando lo que me ha pasado en mis palabras coloquiales, son las palabras cotidianas, diarias, digámoslo así. Entonces esos picos de dolor son los que hacen que tenga un dolor pero fuertísimo, al punto de no poder caminar. El doctor se preocupó muchísimo porque dijo que probablemente era una hernia, porque a mí se me adormece el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Pero no salió hernia, salieron estos llamados o conocidos picos del oro. Y que luego de conversar con unas amigas, con familia, me dijeron que vivir con los picos del oro es algo normal, la verdad. Que ya se habían acostumbrado, que solamente toman pastillas para el dolor, que aprendieron a vivir con eso, que van al fisioterapista o al, ¿cómo se llama este? Que los quiropráctico. Algunos dicen que van al quiropráctico y entonces así se mantienen durante toda su vida, ¿no? Pero el doctor me dijo que para no estar padeciendo de eso siempre, ay, me eché gel y me ha quedado duro el cabello. Me recomendaba la cirugía láser, ¿no? Así te meten dos cositas ahí en la espalda y empiezan a ver por su camarita. Y esas son las vértebras y esos son los piquitos. Normalmente es así, pero con el pasar de los años esto se va alargando y se une, ¿no? Y dependiendo también del manejo que hayas tenido tú con tu columna. Yo trabajé hace muchísimos años cargando cajas. Estaba en un almacén y las cargaba de esta manera. Y las subía y las bajaba y el peso. Entonces, eso me complicó bastante, ¿no? Y depende también el uso que le des a tu columna, ¿no? Las posiciones, si estás sentado muchas horas, etcétera. Infinidad de cosas. Cargar peso, cargar cajas, cargar cosas. Todo eso alimenta que con el pasar de los años estos picos del oro, pues sí, salgan y duelen muchísimo. Esta operación que me propuso el doctor es una operación no invasiva, me dijo que es ambulatoria y pues yo dije ya, pero para mi mala suerte mi seguro todavía no me cubre, entonces tengo que esperar unos meses para poder hacerlo y por algo es, en lo que va de estos meses pues estoy investigando más, enterándome un poquito más y pues a pesar de que esto ya no tiene solución, no tiene cura, entre comillas, porque existe la posibilidad de esta operación, hay un riesgo siempre, ¿no? Entonces, voy a seguir investigando hasta el día que ya llegue la hora, porque acuérdense que también me tengo que operar de los miomas. Entonces, el otro año va a ser un año de operaciones. Y bueno, chicos, pues, me puse la chalinita porque acá está haciendo frío, pero ustedes saben que por lo general yo no me pongo nada a mi cuello. Mi cicatriz va de esta manera. Ya, mejor me voy a amarrar el cabello para que puedan apreciar la cicatriz. Voy a amarrar súper, súper rápido. El cabello lo tengo más largo que de costumbre y se me hace más difícil amarrarlo. Bueno, ya está. Bien amarrada. Bueno, esta es la marca que me quedó por mi... Voy a sacar mi crucecita. La cirugía que tuve de la tiroidectomía. Pueden ir a verlo. Es así como voy. Miren. Como ven acá solamente, miren, es como si tuviera un arañazo, como si tuviera un rasponcito. Me acerco más para que puedan apreciarlo mejor. Es como una mancha. Acá igual lo mismo, ¿no? Yo no tengo mucho, o sea, no se me nota mucho. Claro, si me alejo, no sé por qué razón aquí se me está notando demasiado. Vamos a ver si apago la luz. Y como ven, cuando paso la saliva, pues es normal que haga esto. Así que aquí estamos. Bueno, yo sigo usando el Cicatricure, les dije. Voy a levantar un poquito acá. Yo sigo usando esta crema. Y y me la aplico. No. Así, y listo. Además, tiene un olor riquísimo, a mí me encanta. Encontré un azufre.
Bueno, chicos, pues quería saludarlos, quería mandarles un abrazote virtual. Espero que todos estén bien en su casita, que la estén pasando súper bien. Hoy es sábado y el cuerpecito no lo sabe porque ya se acostumbró a estar en casa de lunes a lunes. Pero bueno, al menos hoy día temprano salimos a distraernos un ratito. Nos invitaron a un bautizo y ahí estuvimos con nuestros niños así. Una horita porque tenía que venir a estudiar. Y les dejo el outfit con el que fui, chico. Ahí estoy yo, chico. Y no le gusta. No digo nada. Yo respeto sus opiniones. Yo respeto sus opiniones, si no les gusta, pues no se lo pongan. Y los he extrañado un montón, chicos, quisiera grabarles videitos todos los días, los he extrañado mucho, gracias por sus comentarios, muchísimas gracias. Me ha comentado un montón de gente, he tratado de responderles a todos, espero que todos los que me han puesto en los videos de la tiroidectomía que se están operando, pues que hayan salido muy bien de las oraciones, me gustaría, de la operación, me gustaría muchísimo que luego de haberse operado me dejen un mensajito contándome cómo les fue, cómo les va, si salió bien, ¿no? La verdad que pido a Dios por todas las personas que están operándose, por todas las personas que están pasando por un tratamiento hospitalario, un tratamiento médico. Diosito Santo, cuídalos mucho, protégelos y, como les digo, ¿no? El videito que colgué, pues espero que les haya ayudado de algo, poco, mucho, no lo sé. Pero según sus comentarios, siento que sí les ha ayudado al menos a darles tranquilidad, ¿no? Yo me siento bien. Esto sí me ha ayudado muchísimo en mi vida. Por ahí me dejaron un comentario y no lo pude responder. Me ha ayudado muchísimo con mi vida. ¿De qué manera? Pues que el nódulo estaba creciendo y iba a ser un cáncer maligno. Pero gracias a Dios todo se dio a tiempo y en su momento. Y pues estoy bien. Estoy tomando mis pastillas diarias. No las puedo olvidar. Ahí tengo ya un chip instalado en mi memoria y también un recordatorio para poder tomar mis pastillas todos los días. Eso, infaltable. El no tener la tiroides es como tener un hipotiroidismo. Entonces, nada, pues eso es lo que estoy haciendo actualmente. Mi vida, ya no tengo ya un espacio libre. Estoy estudiando de lunes a lunes, como les dije, y pues van a ser 2 años. Igual les voy a dejar videitos, chicos, porque los extraño muchísimo. Sigan dejándome sus comentarios, síganme dejando sus likes, porque mientras más likes, este videito circula para más personas. A mí me ayudan muchísimo los likes para que más personas puedan ver mis videos, ¿no? Para llegar a más personas y así ser una familia más grandecita. Gracias, chicos, por pasar por este canal nuevamente. Gracias a todos otra vez por sus mensajes. Un besote virtual. Y pues sigan disfrutando de estos videos. Yo voy a colgar más videitos, no tan seguido, pero voy a tratar de colgarlos. Y bueno, me despido, chicos. Y ya les estaré contando cuando llegue el día de la operación, a ver qué tal pasó, qué tal, si se hizo, si no se hizo, si me animé, si no me animé. Si alguien sabe más de este tema, no está de más dejarlo en los comentarios para enterarnos todos sobre lo que les he hablado, ¿no? Sobre los picos del oro. Y qué tan cierto es eso, que sí se puede vivir con eso, ¿no? Yo le tengo muchísimo miedo porque el dolor que tuve fue insoportable. Pero ya, voy a seguir investigando, chicos. Un beso totote y se me cuidan muchísimo. Por favor, que tengan un buen fin de semana. Arriba.